众人高举双手祈福，胸前还别上象征乌克兰国旗的黄蓝色缎带，演唱着经典圣歌，为乌克兰祈求和平。Pues es muy emotivo, muy emotivo porque yo estoy acostumbrada a cantar desde hace muchos años, pero me emociono, se crea una energía muy especial y esta energía ojalá ayude a todas estas personas que están sufriendo tanto en estos momentos.西班牙首都马德里27号有数百人聚集在苏菲亚王后国家艺术中心博物院外，为乌克兰高歌祈福。而特别的是，全球各地也都透过影音平台 YouTube 的线上直播齐声歌唱。Se van a juntar hoy más de 1000 coros de toda España, Portugal y otros lugares de Italia, de Luxemburgo, del Reino Unido. Queremos elevar un canto muy sencillo titulado "Dona nobis pacem", que quiere decir "Danos la paz"。Para pedir por la paz en Ucrania y en todas las otras guerras olvidadas. 乌俄战火仍未停歇，而来自全球的暖意也没有间断过。除了有各国合唱团连线高歌祈福，还有在美国芝加哥的乌克兰芭蕾舞团，每周一、三、五早上都会提供虚拟课程给祖国的孩子们。This is to show them the beauty of their culture and to put a smile on their face throughout.A time that sometimes they might not really know what's going on, just as you said, or sometimes they might feel that fear. And it's to kind of eradicate all that for those 45 minutes, give them that peace, give them that sign of their culture.芝加哥的乌克兰舞团表示，只要有需要，他们会持续提供免费课程，陪伴孩子们度过这段艰难的时期。环宇新闻童文君综合报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻的 YouTube 频道，并且要开启小铃铛，即掌握全球时事与最新趋势。